Después de un año, Final Fantasy XV sigue dando de qué hablar, como cuando a todos nos llega ese recuerdo vergonzoso de Facebook y tenemos que aguantar todo el bullying de hace un año de nuevo. Square Enix liberó un montón de información sobre sus planes para Final Fantasy XV en el próximo año, así que comenzamos. En primer lugar, se liberaron más detalles sobre el episodio Ignis. La campaña durará aproximadamente 2 horas. Se desbloqueará una nueva ruta al volver a jugar el episodio, la cual te llevará con un nuevo jefe y podrás desbloquear una pelea contra Noctis. Este episodio estará disponible este 13 de diciembre. Siguiendo con el contenido de descarga, también se reveló que se planean lanzar 3 nuevos episodios en el 2018 y que el director de Final Fantasy XV está al tanto de que los fans quieren un episodio de Luna. Por último, se añadirán nuevas funciones para la expansión multiplayer, como el poder cambiar entre Noctis, Gladiolus, Ignis y Prompto en el momento que se desee. ¡Yay! Cosmos, la waifu de Xenosaga, estará presente en el Xenoblade Chronicles 2. Nintendo ha liberado un tráiler junto con el arte oficial de Cosmos, uno de los personajes principales de Xenosaga, fungiendo como una Blade rara dentro de Xenoblade Chronicles 2, juego que forma parte de la serie Xeno de Monolith Soft. Xenoblade Chronicles ya está disponible para Nintendo Switch. ARMS ha recibido una nueva actualización y junto a ella llega Springtron, un nuevo personaje seleccionable. Springtron cuenta con las armas principales de Springman y cuando Springman obtenga nuevas armas, Springtron las obtendrá de manera automática en su arsenal. La actualización también incluye una gran cantidad de cambios de balance para Misango y muchas de las armas a elegir junto con más medallas que podrá adquirir. Springtron y Springman son otro caso del clásico Silvana Mariana o para los más jóvenes Hannah Montana. Minecraft se postula como el gran ganador de los PlayStation Awards 2017, obteniendo el doble premio platino. Los PlayStation Awards, llevados a cabo en la madrugada del pasado 30 de noviembre, galardonaron a los juegos que mejor se vendieron durante todo el año, siendo Minecraft el acreedor al premio doble platino, el cual es otorgado al título que haya vendido más de 2 millones de copias, incluyendo descargas digitales. Otros títulos ganadores de categorías importantes incluyen a Dragon Quest 9, Final Fantasy XV y Grand Theft Auto V. Más de 2 millones de copias vendidas de un juego que pone énfasis en la creación libre y la jugabilidad sobre gráficos sorprendentes. Justo en el corazón. Varus protagoniza el cuarto video musical de League of Legends, confirmando por fin que es un Darkin. El video muestra la trágica historia de Val y Kai, dos guerreros enamorados que son consumidos por el poder de Darkin Varus, quien ha estado intentando escapar de su prisión por cientos de años. También se lanzó otro video en el que los desarrolladores hablan sobre la conceptualización del video musical y la manera en la que manejaron la historia de Varus, los Darkin, Val y Kai. Si han visto Steven Universe, de seguro el video de Varus les recordará a Garnet. Amor es amor. Ya pueden dejar de llamar a Locatel. Ya encontraron a Mega Man y viene de regreso a casa. Durante la transmisión especial del 30 aniversario de Mega Man, fue presentado Mega Man 11, el nuevo título de la saga original que llegará a todas las consolas de nueva generación y PC dentro del próximo año. Además, se anunció que Mega Man Legacy Collection 1 y 2 serán lanzados para Nintendo Switch y todos los juegos de la saga X para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. ¡Bienvenido de vuelta, Mega Man! Ya se te extrañaba. Estas fueron tus patch notes del 5.12 del 2017. Puedes revisar todas las notas de hoy en los links de la descripción. No olvides suscribirte al canal para mantenerte actualizado, darnos tu like y comentar. Mi nombre es Susana Estrada y ¡que empiezan las posadas!